So I'm here with the family, the Castro family, and I'm here at their beautiful property. They have a wonderful pond here, and I'm here with the two sons. And so let's have a talk with them, and they're going to tell us a little bit of the history about this beautiful pond and this property. All right. So I'm here with Juan Jose and Fran. Hello. How are you? ¿Qué tal, Jay? ¿Cómo Yeah, estás? bien, ¿Todo bien, bien? bien. Sí, todo bien. Ya, yeah, entonces quiero saber algo de la historia de esta laguna. Mi papá le encantaban los peces. Teníamos una cochita más chiquita en un poquito más abajo, utilizando las vertientes de la propiedad. Y le encantaba poner pescados y ponía todos los peces que encontraba en los acuarios. Yeah. So Fran is saying that his father loves fish, and on this property there was a pond further down from this pond, and he used to just love grabbing fish and bringing fish from wherever and putting them in the pond. Okay, yeah, continue our con la story. Luego de eso empezó a ser más grande la laguna de abajo, pero ya quería algo más lindo, que esté más cerca de la casa, que sea más grande, que pueda poner pescados más grandes. Y ahí en el 2008 hizo esta laguna mucho más grande. Yeah. So in 2008, their dad wanted Jorge wanted to make a pond closer to the house, something bigger that he could have fun with and enjoy. And so yeah, he built this pond in 2008. Yeah. Y tu mamá es igual. Tu mamá también encanta los peces, la naturaleza, todo eso. Sí, a nuestra mamá Loren le encanta la decoración, le encanta dejar los jardines lindos, que haya flores, realmente que sea un lugar a gusto para venir a pasar el fin de semana. Yeah. So Lauren, the boy's mom, she also really likes nature, and so they made really nice gardens all around the pond. You can see all around the property, beautiful plants, well taken care of. And later on, we'll show you below. There's a beautiful walkway that you can walk down. I don't know, it's almost like a kilometer long, and shows off really how beautiful the property is. Yeah. Entonces, cuando tu padre empezara a poner peces aquí, ¿qué quiere poner? ¿Cómo era la idea? ¿Qué tipo de peces y cuántos? Sí, cuando comenzamos, bueno, se llenó el lago y hicieron toda la obra que tenían que hacer. Nos fuimos al oriente, donde un amigo de mi padre, un conocido de él, y comenzó a traer peces del oriente. En ese entonces habían llegado los koi al Ecuador y esta persona en el oriente les comenzó a reproducir y pusimos de los primeros koi que llegaron al Ecuador, que él reprodujo, estos les pusimos aquí unas madres. Yeah. So their dad, he went kind of more into the jungle area of Ecuador, where they were starting to bring koi, Japanese koi, and they were sort of like the first ones to kind of come into the country, the first imports of koi. And their dad bought a lot of koi and brought them here to the pond. Y ahora, después los años, ¿cuántos koi crees hay aquí? Nosotros al inicio debemos de haber comprado entre unos 25 y 30 grandes. Lastimosamente tuvimos un problema con el agua y algunos de estos se murieron. Pero actualmente debemos tener unos 10, 15 entre grandes y medianos. Yeah. So they started the project with about somewhere around 30 koi. Unfortunately, they had a problem somewhere along the years, and they put some metalena azul, no? Azul Yeah, metilena. azul, so methylene blue in the water, and I think the concentration was too high and killed off some koi. But I can still see that there's some in the pond here. You probably can't see them yet, but later on we're going to make some pictures. I'll put in the video so you can see some of the koi that we pulled out of the pond. Y ahora estamos en 2021.
¿Cómo es el plan? ¿Qué quieres hacer con esta laguna ahora? La idea es que el agua sea transparente, que nosotros podamos ver los pescados, porque como puedes ver, el agua está bien oscura y nosotros no podemos ver los pescados. Siempre son unos pescados ornamentales, que es bonito estarles viendo, ver cómo comen, etcétera. Entonces, creo que tenemos un problema en el suelo y vamos a tratar de solucionar esto. Yeah. So the plan in the future is to make the bottom of this pond a little bit cleaner so that the water cleans up a little bit, just because there's a lot of soil in the bottom of the pond, and so they want to either do a cement floor or use block, like I guess you just call them like stone blocks in the floor to stop the water from becoming so murky and dirty. ¿Tienes otros proyectos en esta propiedad? ¿Estás haciendo algo más? En este momento estamos sembrando aguacates. Tenemos en la parte de atrás 700 aguacates. La idea es que también produzca algo para cuidarlos hoy. Yeah. So the idea now is in another part of the property, which I'll show you later. There's avocado trees, 700. 700, and the idea is they want to use the money made from producing avocados to sort of pay for the electricity to run the pumps and keep this pond running clean, and so that the family can come here on the weekends and enjoy this place. Y ustedes tienen una empresa, ¿no? La familia juntos. Sí. ¿Y cómo es esta empresa? Esta empresa la inició, la empresa que trabajamos nosotros, la inició nuestro padre hace 41 años y distribuimos productos de consumo masivo en toda la zona centro del país en 6 provincias. Productos básicos de las tiendas y de supermercados. Ya. ¿Y eso es por todo Ecuador o solo seis? Dice Solo 6 provincias. seis provincias, ya. So the family has a business. It is casi como Costco, algo así, ¿no? Sí, pero con Pero las nosotros tiendas. llegamos, es B2B, business to business. Ah, ya. Nosotros llevamos con el camión a la tienda. Yeah. So the business that they have is basically they import products. Sí, importar productos de otros países, ¿no? Hay una empresa que se encarga de importar el producto de otro país, que es la que tiene el nexo con la empresa grande, y nosotros somos los que generamos la distribución. Yeah. La So supply chain. yeah. So they help with the distribution of products that come into the country, and they work within six provinces in Ecuador. They send the products to the stores, and the stores then sell to the public. Yeah. ¿Puedes hablar un poquito de tu padre, cómo era su personalidad y tal vez algunas cosas que él hacer también, los Sí. hobbies, cosas así? Sí, realmente nuestro padre era bastante aventurero, una persona que le gustaba mucho la naturaleza, estar en contacto con la naturaleza, y de hecho esta propiedad es el reflejo de cómo era él. Si tú ves la propiedad, básicamente le estás viendo a él, obviamente también a mi madre, pero él era una persona, un amante de la naturaleza, de los animales, y que le encantaba estar en contacto también con la gente y disfrutar de gratos momentos. So Jorge passed away. ¿En qué año? 2019. In 2019. Unfortunately, it was a very sad. I knew their dad personally, and he was a lover of nature, and they said that this property is a reflection of his personality and how he was. He was excellent. So it's really nice to hear that the family's going to continue and make this place wonderful and beautiful place in nature. Okay, gracias, chicos. Gracias, Yeah, muy Jerry. bien. Un saludo. Yeah, hasta luego.